Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a dar espacio de un minuto más para que terminen de conectarse el resto de compañeros y vamos a dar inicio a la clase. Voy a cerrar el micrófono y el audio por un momento. Bueno, hoy sí, yo creo que ya estamos bastantes conectados, así es que bienvenidos nuevamente, qué gusto que se conecten a esta clase, la primera clase de 16 que nos esperan de marketing digital. Pues bueno, me presento por un momento, mi nombre es Laura Martínez, yo los voy a estar acompañando prácticamente durante todo este mes en el cual vamos a hablar de marketing digital. Así es que pues les doy la más cordial bienvenida. Pueden comunicarse a través del chat, ¿verdad? A través del micrófono, pueden levantar la mano. Les recuerdo un par de reglas que tenemos que tener en cuenta. Hay que mantener el cámara encendida, no es cosa que yo lo ordene, es un lineamiento que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y cuando alguien quiera opinar algo, intervenir, lo puede hacer sin ningún problema, nada más me avisa, levanta la mano y yo con gusto le voy a ceder la palabra. Así que mucho gusto a los que ya se están presentando a través del chat, ¿verdad? Por ahí está Berenice, no se preocupe, ya entendemos su situación. Bienvenida Berenice, bienvenida Elizabeth. Ok, bueno, esas son las normas que hay que tener en cuenta. También vamos a estar pasando lista tres veces en la clase, media vez nos lo permita el ritmo de la clase. Hay que encender la cámara, como les decía, cuando eso se dé. Y si tienen algún retraso o algo, también es bueno que lo informen, ¿verdad? Y con gusto. Así es que por ahí Elizabeth está pidiendo la palabra. Adelante. No, buenas noches. Es que no escuchaba el audio, pero ya lo solucioné. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Ok, también veo que están, la mayoría ha entrado por solicitud a la sala de la videoconferencia. Ahorita yo voy a comenzar la clase. Pero de pronto hay alguien que no puede entrar o tiene algún inconveniente y no le puedo dar acceso porque estoy dando la clase, pues me interrumpen, ¿verdad? Para que la idea es que nadie se quede sin poder accesar a la clase. Así es que, ok, vamos a tratar de iniciar ya. Siempre recuerden los micrófonos apagados, ¿verdad? A menos que vayan a hacer su intervención, pueden hacerlo de esa manera. Pues micrófonos apagados. Ok, bueno, como les adelantaba, pues mi nombre es Laura Martínez, ¿verdad? Por esos micrófonos, si me ayudan, compañeritos. Gracias. Mi nombre es Laura Martínez, yo soy licenciada en Mercadeo Internacional. Aparte de eso, pues yo me especialicé en marketing digital, en SEO, en emprendedurismo, en e-commerce, en inbound marketing y en social media marketing. Prácticamente cuando yo terminé la universidad, pues básicamente me di cuenta que el marketing iba a ir por un lado
un poco diferente al convencional y me apasionó muchísimo y de ahí en adelante pues decidí empezar a tomar cursos, a seguir especializándome y eso me llevó obviamente a tener más experiencia en este mundo digital, que es por lo que todos estamos acá en este momento. Aparte un poquito de mi experiencia, pues les comparto, como freelance he sido publicista, social media manager, community manager, ¿de qué tipo de empresas? Bueno, de rubros de la logística, lubricantes de automóviles, entidades deportivas. Tuve la oportunidad de tener de trabajar con una agencia de publicidad en España, ¿verdad? Donde normalmente o mayormente dábamos cobertura o manteníamos las marcas a nivel digital, desde el manejo de redes sociales, manejos de páginas web, construcciones de logos y demás, todo lo que tiene que ver con el mundo digital y también un tanto con el mundo convencional, con diferentes campañas en medios, digamos, exteriores. También, pues, como docente, por favor, los micrófonos, si me ayudan, gracias. Como docente he tenido la oportunidad de dar cátedras en marketing, marketing digital, marketing estratégico, branding y social media. ¿Qué más? Por ahí, redes sociales, community manager. En fin, no los quiero abrumar tanto con todo lo que probablemente he podido acumular de experiencia. Nada más se los cuento con el fin de que tengan la confianza necesaria de poder consultarme casi que cualquier tipo de cosas que entran dentro de mi dominio y de no tener la respuesta en ese momento, pues quiero decirles que con gusto se las voy a investigar, ¿verdad? La idea es de que acá todos salgamos con conocimiento. A los que estuvieron en la videoconferencia informativa, les comentaba yo de que es importante que sí, ¿verdad? Todos venimos a recibir conocimiento, pero es bueno que nosotros expresemos nuestra opinión. Esa es una forma muy buena de enriquecer la clase, de hacer que las demás personas a través de su experiencia podamos compartir conocimiento. Y de esa manera, como les digo, la clase va a ser mucho mejor, va a haber mucho material y acá de lo que se trata es que todos aprendamos, ¿sí? Lo que yo les pueda transmitir y lo que ustedes puedan transmitir, todo es muy, pero muy importante. Ok, he visto en la lista también un poco de los, digamos, los sectores donde se manejan las empresas a las que ustedes representan. Entonces, me gusta que en la medida de lo posible vayan soltándose un poco y vayan contando su experiencia de sus empresas y la visión que tienen desde sus empresas para que todo lo que podamos dar acá, los conceptos que podamos vertir, puedan aterrizarlos de alguna manera a lo que ustedes necesitan. Recuerden que eso es lo más importante de cursos de este tipo, es que ustedes puedan hacer suyo el conocimiento y que, por supuesto, lo puedan poner en práctica ya en sus negocios, sus emprendimientos o para la empresa que elabora. Esa es mi misión, que al final de cada semana ustedes tengan algo que aplicar y en la medida que yo les pueda aportar más de la clase, pues va a ser un gusto. Ahí van a tener por medio del WhatsApp, ¿verdad? Que puedan escribir. Normalmente tal vez no les pueda contestar en el transcurso del día, pero en la noche sí que seguro que le vamos a ir dando salida a sus consultas. Bueno, no los quiero aburrir, como les decía, con todo lo que les conté de mi persona, pero bueno, es momento de arrancar la clase. Son muchos, me encantaría que nos presentáramos todos, pero yo creo que se nos iría como la mitad del tiempo y en aras de rendir la máxima cantidad de tiempo para la clase, lo vamos a omitir. Pero igual, cuando alguien quiera intervenir, se presenta, dice su nombre, enciende su camarita y esa va a ser la dinámica que vamos a manejar. Ok, vamos a entrar a la sección número uno. La sección número uno, por favor, esos micrófonos, me ayudan. La sección número uno, vamos a ir apagando esos micrófonos, por favor. Gracias. Ok, la sección número uno, vamos a ver a temas acerca de la introducción al marketing. Es importante que refresquemos estos términos. Hay un viejo adagio que dice que yo tengo que saber de dónde vengo
para saber hacia dónde me voy a dirigir, para tener un norte claro, para tener los pies justamente donde los tengo que tener y saber prácticamente dónde estoy parado. Por lo tanto, vamos a retomar algunos de los fundamentos del marketing que son muy importantes y que una vez que nosotros los manejamos de una manera correcta, es mucho más fácil migrar todas esas estrategias al mundo digital. Por lo tanto, vamos a retomar algunos temas en la clase de hoy para que vayamos clarificando el panorama de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, lo primero que debemos saber, como les decía, es de dónde venimos, ¿verdad? Obviamente, hay que estar y conocedores que muy probablemente el marketing como tal no es tan antiguo como parecería. Realmente, pues si podemos decir algo, en 1902 aparece el primer registro de esta rama, ¿verdad? Por el profesor Jones de la Universidad de Michigan, que utilizó por primera vez el término. En ese momento lo utilizó, pero nadie sabía la trascendencia que iba a tener ni la importancia que iba a tener en las empresas. Asimismo, pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia para 1911. Y ya en el 1914, Louis Weld sacó a la luz la primera investigación de marketing, científica sobre el marketing. Y bueno, un año más tarde se editaría el primer libro de marketing de la mano de Arch Wilkinson. A ver, aunque parezca que ya va un buen ratito de marketing, la verdad es que en un principio no muchos entendían de qué se trataba. Y puedo decirles que quizás hasta hace muy poco tiempo tampoco acababan de entender de qué se trataba el marketing, hasta dónde llegaba, cuáles eran sus límites. Sin embargo, poco a poco ha ido ganando campo en el día a día de las empresas, ha ganado importancia. A la fecha, no creo yo que exista una empresa o un microempresario o un emprendedor que desprecie el marketing y diga que no lo necesita, porque la verdad es que lo necesitamos sí o sí. Está metido prácticamente en todos los sectores del mercado mismo, por lo tanto debemos estar al pendiente. Y esa es una de las cosas que es importante del marketing, entender de que es una rama que nunca se detiene. Muy probablemente sus inicios surgió porque alguien descubrió que había una rama diferente que se podía entender o atender al mercado y al cliente, pero no alcanzaba a dimensionar, como les decía. Pero durante todo este tiempo de historia, el marketing ha evolucionado de tal manera que hoy por hoy no habría ninguna empresa que no lo pudiera utilizar, como les decía, que no pudiera entender la relación que podemos desarrollar a través de un buen marketing, una relación redituable a través del tiempo con los clientes y consumidores, y de esta manera se va fortaleciendo poco a poco la rama. Podemos decir también, ya aclarando ese concepto, es que el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica las necesidades y deseos no realizados, define, mide y cuantifica el tamaño del mercado, identificando el lucro potencial. Imagínense cuántos conceptos salen a la luz desde este primera intención de concepto. Hablamos de necesidades, hablamos de crear relaciones, hablamos de deseos no realizados, de medir y cuantificar el tamaño del mercado. Es decir, habla de tantos conceptos importantes que muchas veces lo pasamos por alto porque el término lo venimos manejando cada vez más como algo normal en marketing. Pero a ciencia cierta no sabemos hasta dónde llega, pero sí sabemos que es necesario. Entonces, algunas de esas cosas las vamos a descubrir, el día de hoy, esta noche, a través de los conceptos más básicos de la rama. Lo primero que tenemos que saber es que el marketing en su historia ha estado influenciado por se ha manejado por diferentes enfoques. El primero de ellos, digamos el más primitivo, fue el enfoque a la producción.
Y en este tiempo o en este enfoque sustenta que los consumidores buscaban productos fáciles de encontrar y a bajos costos. En un primer momento, lo único que importaba en el mundo del marketing era que el producto fuera fácil de encontrar y que tuviera bajos costos. Realmente en ese tiempo no había conciencia de las personas por entender ni gustos ni necesidades. Básicamente yo lo que buscaba era, por ejemplo, comprar comida y que esta fuera a bajo costo. No me importaba nada más, no me importaba si el empaque era bonito, no me importaba si tenía que caminar mucho o poco. Simplemente yo necesitaba que se cumplieran esas dos premisas, que fueran fáciles de encontrar y que fuera a bajo costo. Nada más. Entonces, en ese tiempo, el marketing básicamente era solo para el canje, ¿verdad? Vender productos y servicios, pero sin mayor labor de venta. Básicamente, solo se basaba en esos dos factores que mencionaba. Luego fue cambiando y luego vino la orientación al producto. Entonces, ya los consumidores empezaron a darle preferencia a productos de calidad y desempeño superior a los medios que tienen las características innovadoras. Es decir, aquí empieza la conciencia del consumidor a decir, bueno, si hay tanto producto en el mercado, yo voy a buscar el que esté mejor y el que tenga mejores características. Y entonces acá ya la estrella empezaba a ser el producto, era el centro de toda la estrategia de marketing. Todo giraba en torno al producto, en dar a conocer esas características innovadoras, eso que despertase en las personas la psiquis de decir, este es el mejor producto, y entonces este quiero y este voy a comprar. Luego vino el enfoque a las ventas. Los consumidores nunca compraban los productos de la organización en la suficiente cantidad por voluntad propia. ¿Qué quiere decir esto? Fue la etapa de las ventas más feroz que pudo haber, en la cual se daba aquellas ventas de puerta en puerta, donde el vendedor hacía mil y un labor, tenía mil y una estrategia para convencer a las personas de que ese cliente era el mejor, y a base de ese convencimiento lograba hacer que las personas comprasen, aun cuando a veces esta descripción que hacían de los productos no era del todo real. Es decir, aquí se desató un tanto lo que hoy está sufriendo las áreas de venta, que es empezar a descubrir que no todo lo que les decía la empresa a través del vendedor era cierto. Pero en un momento dado no había conciencia de eso. Es decir, así como fue evolucionando el marketing, así fue evolucionando el pensamiento de los consumidores. Luego vino la orientación al marketing. La idea es, la filosofía más bien es que había que sentir y responder. Es decir, pasamos del producto como estrella, luego a las ventas, la labor de ventas como estrella dentro del enfoque del marketing, luego vino la orientación a darle la importancia al cliente, qué es lo que siente, qué es lo que prefiere, qué es lo que le gusta, y entonces iba creciendo más la investigación, iba creciendo mucho más los esfuerzos de marketing a convencer a las personas que nosotros teníamos el producto que podía satisfacer sus necesidades. De ahí viene el enfoque al marketing holístico, que reconoce que el marketing en todo, absolutamente todo, producto, ventas y las personas son importantes. Incluso hasta lo que pasa con la competencia es importante. Entonces esto se acerca más a lo que actualmente vemos, que el marketing es sumamente amplio, y que tenemos que estar pendiente de la competencia, tenemos que estar pendiente del cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que adolece, cómo lo puedo satisfacer, y tenemos que obviamente estar muy selectivos con que el producto sea de la mejor calidad para que pueda cumplir con esas necesidades. Luego de eso, pues, con tanto concepto que hay de marketing y tantas ramas y tantas ayudas que tiene el marketing, muchas personas empezaron a confundir el marketing con otras herramientas o otras áreas como grandes aliados que tiene el marketing. Lo que yo les puedo decir que no es marketing es el diseño, la comunicación y la publicidad. No es marketing, pero es base fundamental para desarrollar las estrategias de marketing.
Es importante que nosotros entendamos esto porque no le va a pedir usted a un diseñador, por mucho que sepa diseñar, una estrategia de mercado. No le va a pedir a un comunicador, por muy enorme comunicador que sea, que le defina un marketing mix para ofrecerlo en el mercado. Y a un publicista tampoco le puede pedir eso. Pero a un mercadólogo sí le puede pedir una estrategia de diseño, una estrategia de comunicación y una estrategia de publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el marketing se auxilia de estas tres áreas que ayudan al marketing, que son grandes aliadas, pero no es eso, ¿verdad? Es solamente una parte, solo un aliado para poder desarrollar una estrategia íntegra de marketing. También podemos ver que la evolución del marketing ha caminado en cuatro fases. Cuatro fases que son las siguientes. El marketing 1.0 se centraba en el producto, sus estrategias iban dirigidas al mismo. Esto tiene mucha relación con lo que acabamos de ver hace un par de láminas, con los enfoques del marketing. Entonces, si el primero, en el marketing 1.0, era relacionado con las... con el producto, con sus características, ya en el marketing 2.0 fue evolucionando y su enfoque eran las necesidades del consumidor. ¿Qué es lo que siente el consumidor? ¿Qué necesita? ¿Y cómo yo puedo solventar esas necesidades, esos problemas? En el marketing 3.0 va enfocado al valor de las personas, es decir, se le da más importancia a las experiencias, que tiene que haber una conexión profunda entre la marca y el consumidor. Es parte de lo que estamos viendo actualmente. Y lo que sí estamos viviendo aún full y lo que vamos a ver, obviamente, en algunos años, mientras no viene otra evolución, es el marketing 4.0. De hecho, les quiero recomendar que si pueden descargarse o comprar el libro de Philip Kotler, Marketing 4.0, va a ser muy útil porque habla muchísimo de, obviamente, cómo generar la confianza y fidelidad con el cliente, pero también habla muchísimo de cómo trasladar las estrategias, cómo enfrentar este mundo digital en el cual estamos inmersos. Así que se lo recomiendo, búsquenlo, léanlo, que la verdad es que es arte pura ese libro, la verdad. Entonces, en el marketing 4.0 vamos a abordar un marketing 360. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar lo mejor del marketing convencional, que quiere decir que es el marketing offline, con el marketing digital. Entonces, acá lo que tenemos que abrir nuestra mente es que, si bien es cierto, lo que hoy por hoy está pegando más, lo que necesitamos muchísimo es el marketing digital y por eso estamos todos acá, pero no podemos dejar olvidado el marketing convencional. Hay mucha gente que todavía está desconectada de las redes sociales, por ejemplo, y tenemos que llegar a ellos. Obviamente, esta combinación de marketing convencional con marketing digital va a ser tan 360 como sea nuestro cliente o nuestros clientes. Si nuestro segmento de mercado es un segmento de mercado de 18 a 25 años, obviamente nuestra fortaleza tiene que ser el marketing digital. Ahora, si hablamos de un público objetivo mayor a los 50 años, tenemos que buscar ese marketing mix que podamos llegar a ellos, no tanto por canales digitales, aunque no los podemos abandonar, pero también tenemos que utilizar canales convencionales. Entonces, esa es la importancia de que no podemos dejar de lado al marketing convencional para nada. Es más, hay muchísimas estrategias que si nosotros las conocemos a profundidad del marketing convencional, es sumamente sencillo migrarlas al marketing digital. Y en esta gráfica podemos ver de una manera más clara cómo ha venido la evolución del marketing. En el marketing 1.0, pues teníamos un marketing centrado en el producto. El producto era la estrella y nada más importaba. Lo único que pues, teníamos que hacer era vender el producto. Los consumidores tenían necesidades físicas, le daban mucha importancia al valor económico, los medios de comunicación eran tradicionales, periódico, radio, televisión, publicidad exterior, etc. Y la comunicación era unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podía dar a conocer un contenido digital, pero yo no tenía una retribución porque no había cómo, o sea,
y ubiquémonos, antes nosotros veíamos televisión y pasaba el anuncio, pero ya está, yo o sea, veía el anuncio, me gustaba, no me gustaba, etcétera, pero yo no tenía manera de decirle a la marca, mire, no me gusta, no es cierto, esa es mentira, cosa que ahora disfrutamos. En el marketing 2.0, pues se centraba en el consumidor, como hablábamos, y había que satisfacer y retener a los consumidores. Nos dimos cuenta que era más barato retener a clientes que buscar nuevos, y por eso es que nace la relación redituable con el cliente. Y el consumidor empieza a darse cuenta del gran poder que tiene al estar informado. Empieza a descubrir ese poder que puede llegar a tener, ese poder de negociación que puede llegar a tener. Le dábamos más valor al consumidor y los medios empezaron a ser interactivos e interactivos. Es decir, empezó a salir por ahí el internet. La comunicación ya era bidireccional, sí, yo ya podía recibir un correo electrónico, por ejemplo, con personas satisfechas o insatisfechas, etcétera. Marketing 3.0, centrado en los valores, crear un mundo mejor, ser el ser humano integral, mente, corazón, espíritu. Esta es la conexión que yo les decía, que las marcas se tenían que empezar a humanizar, ¿verdad? Eso lo hemos visto más o menos desde el 2010 para acá, que ha venido creciendo muchísimo esa conciencia de cuidado del planeta, el valor del medio ambiente, los medios totalmente interactivos, ¿verdad? Ya la gente migrada al tema de las redes sociales, por ejemplo, y la comunicación giraba en multicanal, ¿verdad? Yo podía estar en prensa escrita, yo podía estar en la televisión y ya podía estar en el internet. Y finalmente tenemos el marketing concentrado tenemos el marketing concentrado en un propósito social, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, como les decía, todo cambió de una manera muy amplia, ya se humanizaba más la marca, había colaboración entre la marca y la sociedad, el valor de las necesidades emocionales creció, había una hiperconectividad omnicanal y la comunicación también es omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar mirando la computadora, puedo estar mirando un streaming y puedo estar en mi celular conectado con mis amigos o incluso dando a conocer mi experiencia de lo que actualmente estoy viviendo en un momento dado. Es decir, el viaje del marketing ha venido desde que el producto era la estrella y que no necesitábamos tantas cosas para convencer a las personas de que compraran nuestro producto, hasta ahora prácticamente que las personas tienen total control de la situación, son clientes más informados, no se dejan engañar fácilmente, ya no creen en los vendedores y entonces todo cambió y también las empresas tienen que cambiar y tenemos que migrar a donde se encuentran las personas, que hoy por hoy pues son los canales digitales. Ok, dicho todo eso, dicha esa introducción, ese pequeño viaje de lo que ha sido el marketing en los últimos años, podemos decir que el marketing digital es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet, ¿sí? Como pueden ver, acá no me meto en temas de decir vender en internet, porque lo primero que tenemos que conseguir es que nos conozcan, ¿cierto? Si yo habilito un perfil empresarial en una red social, por ejemplo, lo primero que voy buscando son seguidores, son likes, son personas que sean mis fans en ese mundo digital. ¿Por qué? Porque es lo que primero yo necesito. Y una vez yo me establezco, me posiciono, me reconocen, entonces puedo empezar a buscar cómo vender los productos y servicios. Entonces, por eso es que esta es la misión principal. Estar ahí, que nos reconozcan y meternos en la mente del consumidor. Y entonces hoy sí ya podemos empezar a develar un poquito las diferencias entre el marketing convencional y el marketing digital. Obviamente hay diferencias muy manejadas por todo el mundo, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que resalta la vista es que es la puesta en marcha de una estrategia en medios digitales, pero más allá de eso, tenemos diferencias que tenemos que ser conscientes. Y acá tenemos un pequeño cuadro comparativo de las mismas. Podemos decir que el marketing convencional ha venido
cambiando y por la situación es que interrumpe, perdón, al cliente. Muchos de nosotros nos hemos visto en la situación de estar mirando la televisión, estar viendo un programa y de pronto agarramos el control y lo cambiamos cuando viene la publicidad. Ya no nos importa porque nos interrumpe. Entonces, en el marketing digital, la misión es diferente. La misión no es interrumpir al cliente, es atraerlo, es que nos encuentre y a través de esa conexión poder generar una relación. El marketing convencional se centraba prácticamente en el producto. El marketing digital no, nos centramos en las personas, en el buyer persona. En el marketing convencional reinaban los medios tradicionales. Ahora no, ahora la comunicación digital prácticamente es la punta de lanza de toda estrategia hoy por hoy. Tenemos una comunicación unidireccional en el marketing convencional, mientras que en el marketing digital es bidireccional. Nosotros podemos lanzar una publicidad, podemos lanzar un post e inmediatamente las personas están escribiéndonos a nuestra fanpage, a nuestra cuenta de Instagram, de Twitter, de cualquier red social, al correo electrónico, al WhatsApp, a lo que sea. Tenemos tantos medios de comunicación hoy por hoy. Por eso es que el feedback es instantáneo. O sea, si hacemos algo mal, nos hacen pedazos. Si hacemos algo bien, nos felicitan. Pero todo es efímero si no mantenemos una estrategia digital bien definida. La marketing convencional apuntaba a públicos amplios. O sea, si usted dejaba ir una publicidad en el medio que fuera, intentaba que llegara la mayor cantidad de personas. Es decir, el medio que reinaba era el que tenía más rating, el que tenía más alcance. Ahora no, nos centramos incluso hasta en un nicho de mercado para que el dinero que nosotros invertimos en publicidad sea más efectivo. Otra de las diferencias que tienen estos dos tipos de marketing es que en el convencional se buscaba vender en primera opción. Es decir, no importaba tanto lo que necesitaba el cliente, lo que me importaba era vender más. Ahora sigue siendo importante vender más, pero la estrategia ha cambiado y lo que primero buscamos es generar confianza para poder entregar una mejor experiencia. ¿Qué pasa? Que ahora las personas ya no confían en un vendedor. Y se los pongo de desafío a ustedes. Van ustedes a un centro comercial a comprar algo y empieza un vendedor a decirle cuáles son las características. Yo le apuesto que usted ya la buscó en internet, ya la sabe. Entonces, ya estamos tan empapados de información que ya no nos van a engañar. Entonces, no confiamos en los vendedores. Por eso es que las ventas o el área de ventas ha tenido que cambiar a no ser tanto una venta masiva, sino un generador de confianza. Luego, la otra diferencia es que en el marketing convencional usábamos bastantes recursos, más que todo en el área de publicidad, mientras que en la publicidad digital y el marketing digital, los recursos, como sabrán, es menos lo que podemos gastar. Ok, voy a hacer una pausa aquí, primero que nada, para ver si tienen alguna consulta y segundo, para pasar lista. Ok, tienen libertad de hacer sus preguntas. Sí, la estudiaron. Ok, bueno, vamos a pasar lista entonces. Tenemos a... Vamos a ver, dame un segundo. ¿Está presente Brenda Esmeralda? Presente. Ok. Saúl Antonio Nerio Guevara. Presente. Carla Patricia López Pacas. Presente. Bien. Cindy Tatiana Ramírez Carranza. Presente. Muy bien. María Berenice Morales. Presente. Ok. Gabriela Guadalupe Alas Delgado. Presente. Susana Rebeca Guevara. Presente. Muy bien. Danilo Antonio Romero Arias. Presente. Muy bien. Giovanni Alexander Urrutia. Presente. Ok. Celia Esperanza Mestizo.
Presente. Ok, Diego Josué Orellana. Presente. Ok, Roxana Yamilet González de Alegría. Presente. Guillermo Vladimir Mejía Vázquez. Ok, Melara García Santos. Respuesta. Josué Alexander Ayala Palacios. Presente. Muy bien. Francisco Eduardo Hernández. Presente. Okay. Reina Elizabeth Ventura. Presente. Muy bien. Walter Humberto Urrutia. Presente. Mélida Isabel Bonilla. Presente. Janet Altagracia Márquez. Presente. Okay. Tenemos acá a Janet Altagracia Márquez. Presente. Okay. Eduardo Antonio Muñoz. Presente. Ricardo Francisco Rivera. Presente. Ok, ya le iba a poner falta. Josué Alejandro García. Muy bien. Fátima María Arias. Presente. Ok. Paola Abigail, perdón, Galicia. Israel Salma Morales. Presente. Ok. Ilse Rachel Casco o Rachel Casco. Presente. Perdón, ¿pronuncié bien su nombre? Sí, Ilse Rachel. Ok, Ilse Rachel. Edith Karina Córdoba. Presente. Ok. Mauricio Adalberto Gómez. Presente. Ok. Gabriela Carolina. Presente. Y Hugo de Jesús Molina. Ahí estamos, volvemos a la clase. Ok, de no tener preguntas, vamos a continuar. Aquí tengo un par de mensajes. Ok, ¿quién me dijo que? Ok, Paola, no se preocupe, ya vamos a actualizar eso. Bueno, vamos a seguir. Bueno, llegamos a otro de los puntos más importantes de, o conceptos fundamentales del marketing, que son las necesidades, deseos y demandas. Después de que les comente esto que vamos a hablar ahorita, yo quiero que ustedes se lleven una tarea que vamos a discutir el día de mañana. Yo quiero que me vayan, que me aclaren que en sus negocios o en la empresa donde trabaja, cuál va a ser la necesidad que satisface su producto o servicio. Ok, eso se lo van a llevar de tarea y la vamos a discutir en un ratito mañana. Bien, esto es bien fundamental saberlo, tal como lo dice su nombre, Fundamentos del Marketing, porque de aquí parte la estrategia. Si yo no sé qué es lo que vendo, si yo no sé cuál es la necesidad que satisfago, no va a servir mi estrategia, porque no voy a saber comunicarla, ¿sí? Entonces, comprender estos tres conceptos nos abre bastante el panorama de qué es realmente el marketing, si es que el marketing es vender, si es que el marketing es solo poner un anuncio, o es una lucha de percepciones, o es una lucha directa al cerebro, directa a la psiquis, en tratar de entender cómo se comporta el consumidor, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le mueve para adquirir un producto u otro, y entonces empezamos a hacer un verdadero marketing, no antes. O sea, no existe un buen marketing cuando yo le pregunto a alguien qué es lo que vendo si yo le enseño este squeeze. Si alguien me dice que se vende este squeeze, que eso es lo que vende, desde ahí su estrategia está mal. Y les hago la pregunta a todos. Si yo les digo, esta botella es la que yo vendo, ¿estoy vendiendo la botella
¿O estoy vendiendo algo más? Ajá. ¿No? ¿Nadie? Puede ser que esté vendiendo el contenido que está dentro de la botella. El contenido, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a dar su opinión? Sin miedo. Para mí está vendiendo la necesidad de tomar agua y no tener una botella grande. Uh-huh. Adelante, Rachel. Aparte de, como dicen las compañeras, está vendiendo también como un tipo de imagen, no sé por qué no es una botella convencional, sino que ya es una botella más atractiva y pues que hasta lo podemos combinar con nuestras cosas, se podría decir. La imagen, estaríamos vendiendo también. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Un par de opiniones más? Ajá. Dependiendo lo que esté mostrando, o sea, lo que usted está dando a conocer es la marca. Entonces, uh-huh. dependiendo en qué se enfoque usted, eso es lo que va a dar a conocer a la gente. Ok, ok. ¿Quién más? En mi opinión, está vendiendo la necesidad de transportar una bebida cualquiera. Muy bien, por ahí va la cosa. Todos han dado sus ideas desde un punto de vista que por ahí escuché la marca, escuché la necesidad, escuché la portabilidad. En efecto, lo que una botella vende es eso, la portabilidad de un líquido, no es la botella. Todo lo que vende, que la botella sea bonita o que la botella puede ser algo promocional, puede ser otro uso, pero a final de cuentas la utilidad, la necesidad que va a satisfacer esto es que yo me pueda trasladar de un lugar a otro sin necesidad de andar comprando bolsas de agua, por ponérselos en esos puntos más claros, ¿sí? Es portar algo que no lo puedo andar en las manos, no lo puedo andar en una bolsa, porque pues por obvias razones el agua se derrama y no me duraría. Entonces, eso es comprender la necesidad de algo, es ir al fondo, es entender qué es lo que realmente necesita el cliente. Entonces, la necesidad, como lo definen los grandes pensadores del marketing, es la sensación de carencia, ya sea filosófica o psicológica. Acá, obviamente, con el tema del agua, estamos hablando de una carencia fisiológica, ¿no? Podría haber una psicológica, ¿sí? Por ejemplo, las personas que gustan de comprar ropa por placer, no porque lo necesiten, pues sería algo psicológico. Pero luego, una vez que definimos la necesidad, tenemos que entender de que pasa a otra escala, que son los deseos. Y el deseo es la forma concreta en la que se expresa la voluntad de satisfacer o cubrir una necesidad. Por ejemplo, nos enfocamos a la hora de la comida. Usualmente, cuando ya van a dar las 12, si están acostumbrados a comer o almorzar a esa hora, surge una necesidad fisiológica. O sea, me da hambre, ¿sí? Mi cuerpo me lo pide, necesita alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo el deseo lo transformo en una forma concreta cuando ya me imagino qué es lo que yo quiero comer, cómo yo quiero satisfacer esa necesidad. Ahí en la gráfica les ponía una hamburguesa, ¿verdad? Ok, hoy es un día, yo quiero comerme una hamburguesa y así voy a saciar mi necesidad. Entonces, luego viene la tercera escala de este sentimiento, de esta necesidad, de esa carencia, más bien dicho. Y lo siguiente es que yo transformo ese deseo a demanda, es decir, que se expresa un deseo condicionado a los recursos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el deseo que yo tenga para satisfacer una necesidad lo puedo convertir en demanda. Va a depender de dos recursos. Uno, que se encuentre el producto o servicio al alcance, es decir, que yo lo pueda comprar. Y dos, el recurso económico. Entonces, teniendo claro esto, ¿cuál es la necesidad que el cliente tiene o mi target tiene? ¿Cómo yo puedo intervenir o inferir en que se dé cuenta de que esa necesidad la puede satisfacer con un producto mío que se vuelva su deseo y luego cómo hacer cómo concretar esa demanda? Es decir, ¿cómo yo le voy a dar al cliente las facilidades
para que después de que él descubra ese deseo, diga, ok, aquí está mi dinero, esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero esa hamburguesa, pero de pronto en el lugar donde me encuentre no venden? No hay. O me voy a poner en un caso que a mí me pasó una vez. Yo fui a un país centroamericano y tenía una súper mega hambre y quería pupusas. Pero a donde fui, el único lugar que habían pupusas ya no había cuando yo llegué. Entonces mi deseo fue frustrado y tuve que comprar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con el marketing? Que debemos de acompañar al cliente durante todas estas etapas, no dejar ir a ninguno. Y por eso viene una gráfica bien interesante que les traigo, ¿verdad? Para que lo puedan ver cómo el marketing se encuentra acompañando este viaje del consumidor desde el inicio. Primero que nada, todo surge de un equilibrio. O sea, cuando no tenemos necesidad de absolutamente nada, no pasa nada, estamos tranquilos. Pero bueno, luego viene la carencia. Y cuando viene la carencia, el individuo tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el marketing en esa primera etapa? La identifica. Básicamente, eso tenemos que, como marketers, tenemos que desarrollar esa característica, saber identificar esas necesidades que existen en el mercado. Luego pasamos al deseo, ¿sí? Yo quiero algo, ¿no? Entonces, el marketing, ¿qué hace cuando ya las personas pasan de necesidad a deseo? Orienta. Puedes sacar un spot publicitario en el que a la hora de la comida o una hora antes de la comida usted esté diciendo hamburguesas X, Y, Z, las mejores del mundo, ven y pruébalas cerca de tu trabajo, servicio a domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes pueden ver en la gráfica, en la parte de arriba del individuo que ya detectó el deseo, hay diferentes colores, diferentes círculos de colores. Eso representa las diferentes opciones que él puede tener en el mercado. Por ejemplo, puede tener comida rápida, comida mexicana, comida casera, otro tipo de comida, pizza, por ejemplo, incluso puede tener otro tipo, opciones. Entonces, luego viene la demanda. Entonces, aquí es la parte más feroz, porque imagínense toda la competencia que existe desde la necesidad hasta la demanda. Entonces, aquí en el deseo es donde yo empiezo a encaminar a las personas a que me consuman. Y ahí es donde el marketing va a estimular a la hora de pasar del deseo a la demanda. Es decir, en ese momento que yo tengo una buena optimización de marketing digital, por ejemplo, ahora que lo estamos viendo así, es que yo puedo tener una base de clientes y pasamos a las 11, lanzar algo que les dé a conocer que yo tengo un producto para que ellos consuman en su hora de almuerzo. A las 11 y fracción, mandarles un mensajito. Tenemos servicio a domicilio, tenemos todo lo que necesita, los complementos, etcétera, le dan toda la oferta. Y ahí le dan el último impulso. Y luego vuelve el equilibrio. Y se da una relación entre yo satisfecho mi necesidad. Y esa es la relación redituable, ¿sí? Yo tengo mi necesidad satisfecha y luego la empresa recibe un dinero por eso. Entonces, la labor fundamental del marketing pasa por identificar la necesidad, orientar a los clientes para que reconozcan que la oferta que yo les doy es la mejor del mercado y finalmente estimular para que se dé la adquisición, para que se concrete la demanda. ¿Cómo podemos lograr esto actualmente con el marketing digital? Pues hoy es más fácil que antes, porque usted puede programar contenido en sus redes sociales durante la mañana o dependiendo del viaje del cliente, del comprador que ustedes hayan identificado, pueden bombardear en la mañana con un post, con información o publicidad, pueden ya a la hora crítica de la toma de decisión, orientando dónde pueden encontrar la comida rápida, por ejemplo, cuál es el lugar más cercano, o si tienen servicio a domicilio, y finalmente pueden terminar de dar el último empujón, a través de una oferta, un 2x1, un martes de amigos, un servicio a domicilio sin costo, etcétera. Dependerá de la estrategia que ustedes quieran diseñar. Pero eso es importante conocerlo, que para cada etapa yo tengo que tener una estrategia dada para poder incidir en la decisión del cliente. Si no lo tengo establecido de esta manera, déjenme decirle que deberían de empezar a establecer. Y aquí yo veo gente que hay
A ver, quiero ver algunos sectores que tengo por acá. Vamos a ver. Ajá. Ok, tenemos bastantes sectores bien variados. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión va a ser la siguiente. Como les adelantaba, primero que nada van a tener que identificar cuál es la necesidad que están cubriendo sus productos, o cuál es la que debería de cubrir su producto, cuál es la que debería de satisfacer. Y la otra parte de la tarea que llevan es detectar qué pueden hacer en cada una de las etapas para poder estimular al cliente, para poderlo acompañar, para darles a conocer que ustedes están ahí. Pueden utilizar cualquier medio. A ver, este es un primer intento para que ustedes vayan aterrizando todo esto a la realidad. No quiere decir que lo que hagan ahorita va a ser perfecto y esto les va a servir para la posteridad. Algunos a lo mejor sí. Pero lo que vamos a ir haciendo es que al final de este curso ustedes van a comparar este primer ejercicio con lo que van a tener al final. Entonces, a ver, es un ejercicio que yo quisiera que lo hicieran a conciencia, ¿verdad? Que lo hicieran a conciencia, que lo vieran de esa manera como algo para ir puliendo al futuro. Entonces, se los dejo ahí, se los dejo picando. El que lo quiera compartir el día de mañana, van a estar en total libertad. Me gustaría que lo hicieran, igual si lo quieren compartir por privado conmigo también, pero lo ideal es lo que les decía, empezar a compartir ese conocimiento, quitarnos el miedo. Miren, a mí me dijeron algo una vez, que un mercadólogo nunca se tiene que quedar callado, siempre tiene que brindar su opinión, porque es la manera en que puede tener un mejor crecimiento. Ok, dejamos esa parte que es fundamental, que son fundamentos del marketing, y pasamos a la otra que es importante. Y acá también tienen que empezar ustedes a verificar si lo que han estado haciendo para sus emprendimientos, para sus empresas, se está haciendo de la manera que se debe hacer. Entonces hablamos de la segmentación del mercado. Este es uno de los puntos medulares. Hay personas que lo venden menos, que porque hoy tenemos aplicaciones que prácticamente nos lo dan todo digerido. Pero honestamente, si ustedes no conocen la base de esto, no va a salir de la mejor manera a la hora que quieran migrar a la parte digital. Entonces, la segmentación de mercado es dividir el mercado en grupos más pequeños con características homogéneas o similares a quienes la empresa pueda atender de manera satisfactoria y que les permita dirigir mensajes personalizados a las audiencias correctas. Hace algunos años, esta parte de decir los mensajes personalizados ni siquiera hubiese pasado por la mente de alguien que construyera un concepto de este tipo. ¿Por qué? Porque le apuntábamos a mercados masivos. Hoy le apuntamos a nichos de mercado, a hipersegmentaciones. Por lo tanto, el mensaje hoy más que nunca toma una vital importancia a la hora que yo quiero dirigirme hacia una cierta cantidad de personas. Entonces, ¿qué pasa con la segmentación? Que por mucho que yo quisiera atender al público en general, no voy a poder. Siempre va a haber una persona para la cual no está diseñado el producto y va a ser una persona insatisfecha. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar ese grupo de personas que tengan esas características homogéneas y que yo la pueda satisfacer, ¿sí? Uno de los casos que más me viene a la mente a la hora de una buena segmentación y de crear y de identificar una necesidad y de crear un producto que realmente fue diseñado para cierto grupo de personas, es la marca de productos para el cabello Ego. Antes de Ego no existía nada para los hombres, ¿sí? Pero ellos se dieron cuenta que había un nicho de mercado, había un potencial mercado en el que los hombres estaban hartos de usar productos para el cabello para mujeres, con olor para mujeres, etc. Entonces, se dieron cuenta que en lugar de apuntarle a todo el público, como son mujeres que usan cabello rizado, cabello con tinte, etc. Entonces, para todas ellas había un producto, pero para los hombres no había nada. Entonces, se dieron cuenta de eso, dividieron el mercado a quienes sí le podían atender y crear un producto específico para esa necesidad, y fue un exitazo. Ese es un pequeño ejemplo del por qué me sale mucho mejor atender a un grupo selecto con características homogéneas que apuntar al mercado en general. Por supuesto, hay productos de consumo masivo que no necesitan tanta segmentación, pero por lo general
ahora con tanta competencia, yo sí necesito redescubrir ese nicho de mercado, ese segmento que me permita realmente mover mi producto. Y para eso, obviamente, según la teoría, tenemos 6 criterios de segmentación, perdón, 5 criterios de segmentación. Podemos dividir el mercado, perdón, de acuerdo a su situación geográfica, a las características demográficas, a las características psicográficas, comportamiento y contextual. Por ejemplo, si es geográfica, obviamente estamos hablando de países, regiones, ciudades, incluso hasta códigos postales. Si hablamos de demografía, pues estamos hablando del género, la edad, los ingresos, la educación, la profesión, la clase social, la religión o nacionalidad. Y así cada uno de los segmentos, y cada uno de ellos incluso puede ser una combinación de algunos de ellos para poder segmentar de mejor manera. Por supuesto, hoy por hoy vienen otros elementos importantes que vamos a ver ya en la parte de la segmentación, pero enfocada al marketing digital, para lo cual se deben ir preparando, que es el buyer persona. Ok, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Si estamos hablando de nicho de mercado, segmento de mercado y mercado objetivo, ¿nos vamos a referir a lo mismo o tiene algunas características que van a diferenciar cada, digámoslo así, cada parte del mercado que estamos identificando? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de segmento de mercado en general es amplio. El nicho de mercado es una división dentro de ese mercado general. Por ejemplo, si lo hablamos en el tema de los productos para el cabello, yo puedo iniciar con una segmentación que me voy a dirigir a un segmento de mercado de mujeres. Mujeres entre 18 y 40 años. Pero dentro de ese 18 y 40 años hay diferentes nichos de mercado que son subdivisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, sí, mi mercado es de entre 18 y 40 años, como les decía, pero me voy a enfocar en las mujeres que tienen el cabello rizado, por ejemplo, y les voy a diseñar un producto acorde a esas características para ese segmento de mercado. Entonces, ahí va la diferencia. El otro término que me había dicho, ¿cuál era? Era mercado objetivo. Y el mercado objetivo, obviamente, sí tiene que ver con todo esto, pero es exactamente al que me voy a dirigir. El mercado objetivo es lo que usted obtiene una vez que usted hace la segmentación de mercado. Es decir, cuando usted ya dividió al mercado en las porciones que usted quiere atenderlo, eso que obtiene es el mercado objetivo. ¿Más o menos? Ya comprendí. Gracias. Okay, a la orden. Bueno, vamos a pasar lista por última vez antes que se nos acabe el tiempo. Y luego viene el marketing mix y es bastante largo, entonces no quiero dejar a medias una idea. Así que vamos a comenzar con lo de la lista. Brenda Esmeralda Rivera. Presente. Ok, Saúl Antonio Nerio Guevara. Presente. Carla Patricia López. Presente. Cindy Tatiana Ramírez. Presente. María Berenice Morales. Presente. Gabriela Guadalupe Delgado. Presente. Susan Rebeca Guevara. Presente. Danilo Antonio Romero. Presente. Giovanni Alexander Urrutia. Presente. Celia Esperanza Mestizo. Presente. Muy bien. Diego Josué Diego Josué Orellana. Presente. Roxana Yamilet González. Presente. Ok. Melara García Santos.
Muy bien. Josué Alexander Ayala. Presente. Francisco Eduardo Hernández. Reina Elizabeth Ventura. Presente. Presente. Ok. Walter Humberto Urrutia. Presente. Mélida Isabel Bonilla. Presente. Janet Altagracia Márquez. Presente. Eduardo Antonio Muñoz. Presente. Ricardo Francisco Rivera. Presente. Josué Alejandro García. Fátima, perdón. Ok, Fátima María Arias. Presente. Ok, Paola Abigail, ok, por ahí está, pero no tiene audio. Israel Salma Morales, Salama Morales, perdón. Okay. Presente. Muy bien. Ilse Rachel Casco. Presente. Edith Karina Córdoba. Presente. Muy bien, Mauricio Alberto Gómez. Presente. Ok, Gabriela Carolina Valles Díaz. Presente. Y Hugo de Jesús Molina. Bueno, a ver, el tema acá es que la segmentación la tenemos que manejar de una manera muy importante, porque imagínense que usted en un escenario ya de marketing digital le toca pautar publicidad para dirigirse a un público en particular. Y si usted no conoce su segmento de mercado, si usted no conoce a su buyer persona, al momento que paute esa publicidad probablemente la dirija mal. Probablemente utilice las redes sociales que no son las adecuadas, probablemente dirija la publicidad a donde no están las personas que usted quiere impactar. Por lo tanto, debemos afinar esos criterios de segmentación. Yo siempre he defendido de esta manera el marketing digital porque su base está en el marketing convencional. Así que lo primero que tienen, o las par de tareas que llevan, y no necesariamente me las tienen que mostrar, pero sí sería bueno que ustedes comiencen a hacer esa segmentación, comiencen a determinar la necesidad que están satisfaciendo, la necesidad real, ¿verdad?, que están satisfaciendo con sus productos o servicios, o que intentarán satisfacer sus productos y servicios, y de esa manera van a ir clarificando el panorama y cómo se van a dirigir a las personas. Porque imagínense llegar con un mensaje de que, ok, yo te vendo esta botella porque es bonita, ¿sí? Pero qué diferente sería es, vas a tener la oportunidad de moverte de un lugar a otro sin necesidad de comprar agua o de buscar agua en otro lado, ¿sí? O con la seguridad que el agua que tú te tomas es agua limpia, es agua que no está contaminada, etcétera. Entonces, el marketing de verdad que es una lucha de psiquis, ¿verdad? Una lucha directamente primero o en parte a los sentimientos y en parte a la mente, pero tenemos que aprender a comunicar eso. Entonces, la primera misión de cualquier persona que tenga un negocio, que sea un emprendedor, que tenga una pyme, que trabaje para una empresa en particular, es conocer cuál es la necesidad básica, ¿sí? Y luego puede intentar vender el producto. Y si usted conoce la necesidad básica, usted va a conocer cuáles van a ser su propuesta de valor, cosa que también vamos a aprender a desarrollar en esta clase, pero desde ya se los adelanto. Acá parte todo, acá nace todo. Una buena estrategia sin conocer a profundidad la necesidad y lo que el cliente realmente, cómo el cliente va a reaccionar ante diferentes estímulos, son las bases para una buena estrategia. Una buena estrategia tanto de marketing convencional como de marketing digital. Así es que nos vamos a quedar acá, no porque no quiera seguir con ustedes, sino que simplemente se nos ha agotado el tiempo. Espero verlos el día de mañana. Como les digo, vamos a destinar un par de minutos para discutir sus hallazgos, lo que pensaron. Cómo lo ven sus servicios, sus productos que están vendiendo, cuáles son esas necesidades.
¿Y cuáles creerían ustedes que es su público objetivo? Ya, ¿verdad? Después de una segmentación que ustedes hayan trabajado. Bueno, nos quedamos acá. Que tengan buena noche y los espero el día de mañana, un par de minutos antes de las 8, está bien. Gracias, buenas noches. Gracias, igual. Gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.